Explicaremos algunos detalles que consideramos importantes de cosas que sucedieron en el capítulo final de la telenovela La Desalmada. El capítulo comenzó con la trágica muerte de Panchita, quien antes de morir le pide a Rafael no perder la confianza en Fernanda. Al rato vemos a Gema dándole a Rafael un USB con información que incrimina a Octavio. Por otro lado, pudimos ver que Julia está sin dinero, por lo que tuvo que vender su oro para conseguir dinero, pero terminaron ofreciéndole sexo a cambio. En el entierro de Panchita, Fernanda le confiesa a Rafael que por culpa del dije, pensó que tenía que ver con lo sucedido. Así que admite que fue ella que le disparó, por lo que Brenda se mete en la conversación y la regaña. Más adelante vemos que Julia termina viviendo en una pensión al quedarse sin dinero, mientras que Octavio manda a Carmelo a matar a Leticia. En la hacienda, Rafael le muestra los videos de los campesinos que Octavio sacó de sus tierras. Carmelo busca a Leticia en la iglesia para matarla, pero comienza a contarle toda la verdad y le dice que la quiere antes de irse. Octavio encuentra a Fernanda e intenta vengarse de ella, pero Rafael la salva. De igual manera, Octavio le dispara a Fernanda y al rato llega Carmelo sin que nadie lo vea, antes de que Octavio le diera el tiro de gracia y le dispara, pero no muere y se escapa. La Desalmada termina con todos empezando una vida después de tanto dolor. Leticia y Brenda viajará a toda Europa, Germán recupera su hacienda y Fernanda y Rafael deciden seguir con su matrimonio. En cambio, Octavio quedó vivo planeando su venganza, mientras que Julia terminó de prostituta en un bar. Otro personaje que tuvo un triste y doloroso desenlace es Martina, quien está en prisión. Pero ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Qué fue lo que más te gustó o qué no te gustó de este final? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Realmente nos interesa leerte. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dicho esto, nos vemos en la próxima.